parado frente al balón. En el arco está Diego Pozzo. Le va a pegar el Chiqui Pérez. Ahí va Belgrano por el primero. Va Pérez. ¡Gol! De Belgrano de Córdoba. El Chiqui Pérez lo hizo. Sobre 7 minutos. Gritan los piratas, gritan los celestes. Está ganando Belgrano en Santa Fe. Pérez de penal. Belgrano 1, Colón 0. Una ejecución implacable de Pérez. No invaden los de Belgrano y como la jugada termina en gol, es todo lícito, abre el pie, lo engaña a Pozzo que va hacia el otro lado. Irreprochable ejecución del ex hombre de Tigre para la ventaja de Belgrano, que había pasado el primer sofocón del partido y ahora está ganándolo. César Carranza se durmió el fondo de Colón, estaba habilitado para mí Carranza, tocó suave y Belgrano asegura la victoria en Santa Fe. Ahora el pirata cordobés, el equipo de Zielinski, en 12 minutos está ganando 2-0. Vamos a ver la jugada de su arranque por la derecha. Este es Lucas Melano. Rearma el ataque para que venga desde la derecha. Farré manda al centro. A ver a Carranza. Habilitadísimo. Habilitadísimo Carranza. Solo lo perdieron los centrales, lo dejaron. Llama la atención porque lo estaban mirando además, Segundo gol de Carranza en el campeonato. El otro se lo hizo a River. Con su pierna menos hábil definió Carranza de media vuelta. Solo, pero repetimos, totalmente habilitado. Iván Moreno y Fabianesi en el área, solamente está Gigliotti. Por eso juega primero con Muñoz, ahora para Gigliotti. La tiene Gigliotti, de zurda Gigliotti. Olave, Curuché, gol. ¡Gol! De Colón, lo hizo Facundo Curuché. Después de la jugada en ataque del equipo sabalero, el de Gualeguaychú le puso carnaval a la tarde. Ahora gana Belgrano, pero 2-1 en Santa Fe sobre 29. Achica la diferencia y vuelve al partido Belgrano con este gol. El pase es sensacional, el que recibió Gigliotti. El ave va a taparlo y quedó todo a disposición después de Curuchel para definir con el arco absolutamente vacío. Gran pase de Muñi. Se da vuelta Gigliotti, tapa bien Olave, pero al rebote llegó antes Curuchel que los centrales de Belgrano. Se acorta la distancia, está de vuelta en el partido Colón. Estamos pasando una gran tarde en el Brigadier López, Segundo gol de Curuchel en su carrera. El primero cuando debutó en mayo del 2010. 1-4 ante Estudiantes.